El alcalde José Cueva González inauguró el cuarto festival de cine y concurso de cortometrajes Piñas Informal que se inició la noche del miércoles 25 de septiembre en el Salón de la Ciudad y que concluirá el domingo 29 del presente mes, evento que contó con masiva participación y generó los mejores comentarios. En la apertura se presentó la película sobre la muerte del ex presidente de la República Jaime Roldós Aguilera bajo la dirección del reconocido cineasta e intelectual ecuatoriano Manolo Sarmiento, quien dio detalles históricos sobre la preparación de este documental, manifestando que Piñas era la quinta ciudad donde se rodaba este producto cinematográfico, y destacó la preocupación del alcalde de impulsar estas actividades culturales, porque es la cuarta vez que esta ciudad es sede de tan importante acontecimiento. El festival Continuará con el rodaje de otras películas documentales la noche de este jueves y del viernes, a partir de las 19 horas 30 en el mismo salón de la ciudad. Primero con la proyección bajo el título Rabia y luego Ratas, Ratones y Rateros. Está invitado el actor principal Carlos Valencia Acosta, todo con foro, tal como ocurrió la noche del miércoles anterior. Este evento despierta mucha curiosidad, puesto que en Orquídea de los Andes hay mucho talento. E incluso en años anteriores, con el auspicio de la presente administración municipal, se preparó la película Piñas érase una vez, difundida en las distintas salas de cine del país. El director del documental sobre la muerte de Jaime Roldós, en su intervención, dijo también que el trabajo estaba dirigido a recuperar el legado y la memoria política, resaltando la importancia de los valores juveniles de la política y que se hace necesario seguir las sendas de los cambios y las transformaciones. Tal como lo planeó el ex mandatario, y que ahora se está cumpliendo de parte del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Rafael Correa Delgado. Este sábado 28, en el Parque Central, será la proyección de los cortometrajes y la calificación pertinente, con la participación de un jurado calificador integrado por reconocidos cineastas y elementos vinculados estrechamente a esta expresión cultural. Y el domingo 29, se premiará a los cortos ganadores. Así como se entregará menciones de honor para la mejor actuación, mejor guión y mejor dirección.